Bien, amigos, ¿cómo andan? ¿Se acuerdan cuando saqué la cadena que les mostré que estaba todo oxidado? ¿No? ¿Ven cómo se come? Ahí, de la parte de adentro, o sea, acá del medio. ¿Ven que tengo un escalón? Bueno, eso es lo que se va comiendo la cadena. Mi teoría es que las cadenas con O-ring, así como no deja entrar el agua y no deja entrar la mugre, no deja entrar el lubricante tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Se oxida y se pone fea. Vamos a poner otro guante para no enchastrar todo. Y vamos a comprobar la teoría. Vamos a sacar cualquier eslabón de la cadena. Esta es la cadena de la moto que saqué el otro día. Como ven, está bien lubricada porque está toda sucia de la cantidad de grasa que le ponía. O sea, lubricante de cadenas, ¿no? Y vamos a agarrar cualquier eslabón. A ver, alguno al azar. A ver. Cualquiera, agarremos este. Y vamos a sacarlo para ver cómo está. Esta es una cadena DID, no importa la marca, yo me refiero a que así tiene con O-ring o sin O-ring. Así que vamos a ponernos los lentes de protección. Bien, y vamos a sacar un eslabón, cualquiera, vamos a sacar un par de eslabones si quieren. Por las dudas, para que no digan justo la pegó con uno de esos, a ver, vamos a sacar un par. Vamos a sacar este. Qué asco tocar la cadena así, Dios mío. Está todo enchastrado, es un pegote, pero bueno. Todo sea para mostrar la teoría que siempre charlo con el amigo Luis. Ahí salió, a ver si entra este. Este entra. Bien. Ahí sacamos el eslabón. ¿Ven cómo está? Seco. ¿Ven? Entonces esa es mi teoría de que el lubricante no entra. Así como no deja entrar la tierra, no deja entrar el lubricante. Entonces, como no entra el lubricante, no lubrica nada. Vamos a cortarla en otro pedazo más si quieren. A ver, vamos a sacarle, qué sé yo, a ver, saquémosle este. A ver, uno al azar. Alguno de esos vamos a sacar. La cosa que la cadena con O-ring, sin O-ring, usted la es más laburo porque la sacan, la limpian y la vuelven a poner. La lubrican y el lubricante penetra por todos lados. O sea, la cadena para mí, el que usa la moto todos los días a full tendría que usarla sin O-ring. Oh, se nos dobló el punzón. Vamos a enderezarlo un poco. Eso que dice que después que remacha la cadena, que la corte y la remacha, es imposible porque esto se le sale todo. Miren cómo viene agarrado de fábrica. A ver, ahí me parece que salió. Ah, no.
que se me está haciendo fuerza porque se está doblando el otro lado. Así que vamos a agarrarlo más cerrado. ¿Cuál era? Este. Voy a tratar de poner la derecha a la cadena, porque si no la pongo en derecha no va a salir. Ahora sí. Uy, cayó. Miren cómo está este. Este es el que acabo de sacar. ¿Lo ven que está todo oxidado? ¿Se ve? Tengo que ponerle algo clarito del lado de atrás para que vean. ¿Ven cómo está con óxido? Y la cadena está requete contra lubricada. Yo la lubrico todos los malditos fines de semana. ¿Ven? Para mí es así. La cadena con O-ring es para la gente que usa poco la moto, que no la usa mucho. Entonces por ahí sale el fin de semana y la vuelve a guardar. Entonces la cadena con O-ring le va a durar un montón. Le tira un poco de lubricante y listo. La cadena que no tiene... Vamos a sacarnos los guantes. La cadena que la gente que usa la moto todos los días y la usa con lluvia, con esto y con lo otro, para mí la cadena con O-ring le juega en contra. Porque no se puede, no le entra el lubricante. Así que bueno, qué sé yo, es mi teoría. Algunos, si tiene alguna teoría mejor, que me avise. Esto es lo que yo pude probar. Así que ya lo probé otras veces, que no es la primera cadena que corto. Corté montones de cadenas ya y todas pasa lo mismo. La que tiene O-ring no entra la mugre y no entra el lubricante. Entonces, que la usa poco, buenísimo. No tiene que lubricar mucho, le va a durar bastante. Pero que la usa mucho, no la puede lubricar. Recuérdelo, le va a durar menos, me parece, para que la usa mucho. Yo esta es la que tiene la moto puesta, que es con O-ring, y ahora le puse una sin O-ring. Así que vamos a ver cuánto dura y en el futuro les comento a ver cómo me resultó. Les mando un abrazo, éxitos.